Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a un nuevo programa, el número 18 de este ciclo denominado Entretiempo por la pantalla de Unirío TV, con el objetivo de repasar toda la actividad deportiva en el ámbito de la Universidad Nacional de Río Cuarto. La primera información para compartir tiene que ver con un importante torneo desarrollado en la jornada de ayer, día jueves, en el campus de la universidad. Se trata de la primera fecha del Grand Prix del torneo de atletismo adaptado desarrollado en el campus. Dialogamos con Claudio Arusa, quien nos explica el carácter organizativo y la importancia de esta competencia. En esta ocasión, el torneo de atletismo adaptado es una organización conjunta entre lo que es el área de Olimpiadas Especiales, la Inspección de Educación Física, la Inspección de Educación Especial, la Agencia Córdoba de Deporte, que conjuntamente vamos a llevar adelante este evento. Y tiene que ver con que va a servir para que sea clasificatorio para el Córdoba Juega, que se lleva a cabo el provincial el próximo 7 de septiembre, en lo que son las edades sub-14, sub-16, sub-18. A la vez, esas edades también van a conformar lo que se denomina un Grand Prix, que son diferentes fechas en diferentes lugares de la provincia, con la sumatoria de puntos de los participantes, para conformar en el futuro un grupo de trabajo al estilo de una selección provincial de atletismo. Y los mayores de 18 años en esta ocasión es de carácter netamente participativo. ¿Cuántas instituciones y de qué lugares están participando hoy? De Las Varillas, de Vicuña Mackenna, de Córdoba, Capital, y el resto son instituciones de Río Cuarto. Concretamente, ¿qué disciplinas del atletismo se van a desarrollar? Para lo que es el Córdoba Juega, tenés 80 metros, 100 metros en carrera, 200 metros y debe haber alguna de fondo de 1500. Y después lanzamiento de bala, lanzamiento de jabalina y salto en largo. Y lo que es la participación de los mayores de 18, hay dos niveles, un nivel A que hacen 100 metros y salto en largo y un nivel B que hace 50 metros y lanzamiento de pelote softball. Por último, ¿qué cantidad de chicos y chicas, tanto de la instancia del Córdoba Juega como el participativo para mayores? Pre-inscripto hay 135. Ahí están haciendo las últimas definiciones en cuanto a la gente, que siempre por ahí falta alguno, pero no creo que falte demasiado. Debemos andar cerca de los 130, calculo. Varias instituciones de la ciudad y de la provincia participaron de este Grand Prix, de esta primera fecha del Grand Prix. Una de estas instituciones fue el Colegio Santo Tomás de la ciudad de Río Cuarto y el profesor Richard Danzo de dicha institución nos comentaba lo siguiente. Siempre es bueno poder venir con los chicos de paseo, como les llamamos nosotros, porque lo principal es la salida, que los chicos puedan participar, integrarse con otras instituciones de nuestra ciudad, que es muy bueno. Y ahora, pasando a lo del evento, venimos con un total de 20 alumnos, hoy venimos con varios alumnos en distintas instancias, porque por una parte se organiza por Olimpiadas Especiales y otra también corresponde al Córdoba Juega. Así que tenemos un poco de distintas edades, sub-14, sub-15, sub-16, para que vengan a participar de este torneo. En cuanto al trabajo que realizan en el Santo Tomás, relacionado con la educación física, con las actividades deportivas, ¿cuál es el trabajo que se está realizando sintéticamente? Gracias a Dios podemos hacer un abanico de distintas herramientas. Utilizamos muchos juegos en conjunto, en donde siempre está... Al basarlo en mujeres y varones, por ahí lo que siempre piden, como es común, es el fútbol, pero por ahí distintas problemáticas que tienen nuestros alumnos, apuntamos a distintos tipos de deportes adaptados, como generalmente lo hacemos acá con Olimpiadas, como es el hockey adaptado, atletismo, bocha, diferentes actividades donde más que lo deporte principalmente dicho es la adaptación a lo que pueden hacer nuestros alumnos. Así que varias cositas y siempre estamos buscando cosas nuevas, innovadoras donde nuestros alumnos puedan participar. ¿Cómo es la relación del Santo Tomás con otras instituciones, no solo con la universidad, que trabajan con la cuestión de discapacidad? No, muy buena. Gracias a Dios en la ciudad se ha ampliado mucho el tema de discapacidad. Hay mucha gente que se está preocupando por esto para poder darle una oportunidad a todos los niños, a adultos que hay en nuestra ciudad. Entonces, bien con la universidad, con el gobierno de la provincia, con el gobierno de la ciudad y con muchos lugares privados, porque hoy en día hay muchos centros privados donde tratamos de unirnos
mucho tiene que ver nuestra profesión, la educación física, porque los chicos es una cosa que los ayuda mucho y les gusta mucho. Entonces, desde ese punto de vista, nos unimos varias instituciones, cada cual con lo que puede hacer, para hacer diferentes tipos de actividades. Y con lo que respecta al Santo Tomás, aprovecho para decirte, justo este año estamos cumpliendo 20 años, así que para nuestra institución es muy importante, y durante el año se van haciendo distintos tipos de jornadas, ¿viste? Deportivas, paneles de formación, trayendo profesionales para distintos tipos de problemáticas que necesiten no solamente los docentes, sino también sus familias. Y bueno, justo el 1 de septiembre vamos a hacer en nuestra institución una jornada deportiva recreativa también con conmemoración del festejo. Así que, como te digo, tratamos de buscar distintos tipos de herramientas para brindarle a la familia y a nuestros alumnos distintas oportunidades. Además, participaron atletas representantes de la Agencia Córdoba Deportes y algunos de sus profesores nos comentaban cómo trabajan desde dicha área de la provincia. La participación se inició con el torneo Grand Prix. Acá es el primer día, el primer torneo de encuentro en la universidad. Y de Córdoba estamos viniendo 35, entre los que se encuentran atletas visuales, motores y PC. Bien. ¿Qué disciplinas del atletismo van a practicar en esta ocasión? Van a hacer carrera de 100, 80 y 150 metros, lanzamiento de bala, jabalina y disco. Comentando un poco el trabajo de la Agencia Córdoba Deporte en cuanto a discapacidad, ¿cuál es el lugar donde se entrenan? ¿Cómo es la modalidad de trabajo? Bueno, en la Agencia Córdoba Deporte, en el atletismo estábamos divididos alto rendimiento, iniciación deportiva y mediano rendimiento. Lo que se entrena de lunes a viernes, en algunas ocasiones doble turno. Entrenamos en el Estadio Kempes. Nosotros somos un equipo de profesores de distintas partes de la provincia, en la cual estamos divididos en distintos niveles, en la cual tenemos escuelas de iniciaciones, escuelas federadas y escuelas de alto rendimiento, que es el que me compite a mí. Dentro de eso tenemos varios rangos de atletas, de distintas categorías funcionales, en la cual vienen a representar con nivel de equipo para venir a competir en distintas pruebas, ya sean nacionales, internacionales. Así que hoy es un agrado estar acá en Río Cuarto para la primera fecha del Grand Prix. Sí, vení con con todos los niveles de discapacidad, tenés visuales, motores, intelectuales y con parálisis cerebral. Dentro del grupo del equipo de agencia tenés a Andrés, que ha andado por ahí, que está allí baja, en el ranking mundial está número 12. Tenés a Caterina Márquez, que es campeona argentina del Comité Paralímpico, bicampeona de Evita en lanzamiento de bala y velocidad. Tenés a Roberto Aliendro, que ahora va a debutar en los 1500 dentro de un rato, que él es el bicampeón argentino del Comité Paralímpico también, y que próximamente van a estar compitiendo el 1 de septiembre en el Centro Nacional de Alto Rendimiento para homologar marcas ahí en el Comité Paralímpico Argentino. Y de ahí tenemos muchos chicos que vienen por primera vez a tomar sus experiencias, que se entrenan en el estadio. Así que bajo la coordinación de Martín, de Jimena, nosotros hacemos un trabajo en conjunto para que todo esto salga bien. Y de la competencia de atletismo adaptado pasamos a un adelanto de lo que va a ser la actividad deportiva también en el campus universitario, porque va a haber un importante torneo de softball, la Copa Río Cuarto, en su edición o en su rama femenina para la categoría mayores. Van a participar 6 equipos de todo el país y, para ser más precisos, uno de ellos de Chile. Los equipos participantes van a ser Rosarinas de Rosario, Tornado de La Matanza, Ande Warriors de Santiago de Chile, Golondrinas de Capital Federal, Talleres de Paraná y, por supuesto, el elenco de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Esto será desde mañana sábado y hasta el lunes en las 2 canchas de la universidad. Compartimos la primera jornada, el fixture de lo que va a ser la primera jornada,
desde las 9 de la mañana en las dos canchas en simultáneo de la Universidad Nacional de Río Cuarto. Y si hablamos de adelantos de lo que es materia deportiva, el hockey va a tener una nueva fecha, la número 3 de este Super 8 del Interzonal. Universidad será local frente al equipo de Palermo Bajo. Esto es por la instancia de la Federación Cordobesa de Hockey, la más importante a nivel provincial que disputa el hockey universitario. Y con esta información marcamos la primera pausa compartiendo las habituales efemérides. El 18 de agosto de 1926 se funda el Club Deportivo y Recreativo Helenense. La institución de la localidad de Helena se destaca en la práctica de fútbol integrando la Liga Río Tercerense. El 18 de agosto de 1927 nace el Centro Cultural Alberdi. El Club Mercedario es insignia de la región en práctica de fútbol, básquet y bochas, entre otras disciplinas. El 18 de agosto de 1933 se funda el Club Atlético San Lorenzo de Bulnes. El club volvió a la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto luego de 22 años sin actividad federada. Además, cuenta con una rica historia en las bochas. Retornamos con más Entretiempo por la pantalla de Unirío TV en esta ocasión para adelantar lo que va a ser una importante instancia de competencia. Concretamente estamos hablando de la Liga Nacional de Futsal, que en su región Cuyo, de la cual participa la región de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto será sede en las fechas del 13 al 16 de septiembre. Dialogamos con Darío Bernárdez, que nos comenta cómo se viene organizando esta competencia. Primero, una alegría enorme de que nuestra casa haya sido elegida para hacerse de esta instancia regional. La AFA, a través de la Conmebol, han desarrollado un proyecto de la Liga Nacional de regionalizar y tener la posibilidad de que todos los clubes del país y todos los equipos del país tengan la posibilidad de jugar instancias regionales y después una instancia final. Esto es un proyecto de Diego Giustosi, el ex entrenador del seleccionado, campeón del mundo de futsal, que él tenía la intención de regionalizar y de ver a todos los deportistas que tengan su posibilidad de mostrarse. Bueno, este proyecto avanzó y a mediados del mes pasado hicieron un contacto, fue muy rápido, sabían de cómo se está trabajando en nuestra universidad con el fútbol de salón, del tiempo que hace que se viene trabajando en esta disciplina, y bueno, vinieron, conocieron las instalaciones, la verdad que quedaron encantados con esa cuestión, y bueno, estuvimos en el día de ayer cerrando algunos detalles organizativos para confirmar ya la sede de la Universidad de Río Cuarto el 14 al 16 de septiembre. ¿Cuáles fueron algunos de esos requisitos que exigía la AFA para que la universidad logre y apruebe ser sede de esta instancia regional? La verdad, estuvieron muy, muy, muy agradecidos por las instalaciones que cuenta nuestra universidad. Estuvimos a la altura de todo lo que ellos necesitaban, estuvimos a la altura, inclusive va a ser transmitido este evento a través de streaming para toda Sudamérica, con lo que significa eso, y bueno, siempre trabajando, interrelacionándonos con todas las áreas, con todas las secretarías de la universidad. La gente de audiovisuales ya hizo contacto con gente de AFA para poder garantizar la cobertura para este evento que va a ser para toda Sudamérica. Queda pendiente lo que fuimos a cerrar, fue el acto protocolar, que es muy importante ver esos detalles que cuando son televisados y tienen la trascendencia que va a tener este evento, son muy importantes. Y bueno, algunas pequeñas cuestiones técnicas ya relacionadas con lo que es tableros, banco de suplentes, los vestuarios, que la verdad que están en condiciones bárbaras porque los hemos inaugurado ahora hace muy poco. Así que bueno, ya está todo encaminado como para que sea una fiesta de nuestra casa, ser sede de este gran evento. Organizado por la universidad en conjunto con la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, esta instancia del certamen Cuyo de la Liga Nacional de Futsal, también dialogamos con el presidente de la Liga Regional, Norberto Ferrero. Sí, la Liga Nacional pertenece directamente a AFA y tiene línea directa, digamos, es un programa que sale de la Conmebol.
y es un caso similar a Copa Argentina. Se va a disputar una fase aquí en Río Cuarto, y especialmente aquí dentro de la universidad, ¿no? Es la única entidad que tiene un gimnasio en las condiciones necesarias para poder realizar este tipo de eventos. Que es fundamental tener una cancha de las dimensiones que se tiene y las comodidades que se tiene aquí en la universidad. Y bueno, vienen equipos de Mendoza, de San Juan, de San Luis, más los dos equipos locales, se define la zona Córdoba, no te olvides que la Liga Río Cuarto es la única que tiene fútbol de futsal en la provincia, entonces la eliminación directamente es con los equipos de las demás provincias, donde pasa a una segunda fase el ganador, o los dos ganadores, mejor dicho, pasan a la segunda fase, que es la fase nacional, que se va a disputar en San Juan, que ahí, bueno, ya donde ingresan los equipos de Buenos Aires, ¿no? Y por eso digo que esto tiene un formato muy parecido a lo que es Copa Argentina. ¿Qué significa para la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto, bueno, ser la única, el representante de la provincia, de organizar un torneo de futsal en la provincia y tener dos representantes en esta instancia regional? Para nosotros es algo que lo pensamos, que lo soñamos y lo podemos concretar gracias a la Universidad Nacional de Río Cuarto, si no, no se podría realizar. El hecho de tener dos equipos clasificados lo hacen porque es la única liga que tiene torneo. Y bueno, se está teniendo un muy buen nivel y va a venir muy bien para todo, para medir en qué estado en lo deportivo, en qué altura estamos, y también para probarnos nosotros en lo dirigencial, la capacidad organizativa que podemos tener, ¿no? Y del futsal pasamos a una de las disciplinas de carácter recreativo que tiene la universidad, nos referimos al atletismo, porque se brindan clases para niños y niñas de 6 a 11 años los martes y jueves de 17:30 a 18:30, mientras que para mayores, jóvenes y aquellos y aquellas que se quieran iniciar en la disciplina, lo pueden hacer también aquí en la Universidad Nacional de Río Cuarto en un horario a convenir con la profesora Melissa Torres y el profesor Paul Iriarte, con los contactos que figuran en pantalla. Y volvemos a los adelantos de lo que se viene este fin de semana, concretamente en el fútbol, iniciando por la rama femenina, porque se va a disputar los pendientes de la fecha número 11 del torneo oficial. Este domingo, en el campus Universidad Verde, recibirá a Fusión Fútbol Club desde las 11:30, mientras que a las 12 en San Pacho, Universidad Blanco visitará al Atlético de aquella localidad. Y pasando a la rama masculina, Universidad será visitante de Juventud Unida de Río Cuarto desde las 15:30 de este domingo por la fecha número 5 del torneo clausura de la Liga Regional de Fútbol de Río Cuarto. Y con estos adelantos y la invitación a asistir a las canchas donde compite la Universidad Nacional de Río Cuarto, llegamos al final de este entretiempo. El agradecimiento a todos y todas, y continúen con la programación de Unirío TV.